y a su vicepresidenta. Pero a muchos guatemaltecos no les hace mucha gracia que un novato en la política maneje el país. Allí está Erika Porras. Jimmy Morales se convirtió en el presidente electo número 50 de Guatemala, logrando un alto porcentaje de votos en relación a su opositora Sandra Torres. Jimmy Morales, en conferencia de prensa, reafirmó su compromiso para combatir la corrupción. Lo más importante es la educación, lo más urgente es la salud. Lo que le va a dar sostenibilidad es un desarrollo humano y económico al país. Aunque su victoria era predecible, muchos temen que su falta de experiencia política termine perjudicándolo. Morales se ha desempeñado como administrador de empresas, locutor, pero en los últimos 20 años se hizo famoso como comediante, interpretando varios personajes en el programa Moralejas. Viene de la nada, llega, rompe todos los paradigmas que existían. Jimmy Morales proviene de una familia de clase media y su salto de actor de comedia gobernante del país ha roto todos los esquemas. Incluso su campaña electoral fue muy modesta. Con los recursos que hemos tenido se han hecho buenas cosas. Los propios colaboradores de Morales aún no terminan de digerir el gran salto de su líder. Tenía el sueño de llegar a ser presidente. Nosotros no lo visualizábamos tan cerca. Jimmy Morales en los últimos días se dedicó a compartir con la población e incluso visitó los mercados de la ciudad, dándole prioridad a los sectores menos afortunados. Analistas coinciden en que el triunfo de Morales es un voto de repudio e indignación a la clase política por el escándalo de corrupción aduanera. Los guatemaltecos y sobre todo los jóvenes dijeron, ya no queremos más de lo mismo, de esas estructuras políticas que se han enraizado y que lamentablemente se han visto afectadas o contaminadas por gente incorrecta. Este es el centro de producción de televisión en donde se realiza el programa Moralejas del presidente electo Jimmy Morales. Hace algunos meses se convirtió en un verdadero centro de cómputo y hoy solicitó a la población que le exijan en todo momento para poder dar los resultados esperados. Desde Ciudad de Guatemala, Erika Porras, Univisión.